Realmente agradecido a la provincia por, bueno, una vez más estar entregando vida digna, que es tan necesario y fundamental para muchas personas que habitan dentro de la provincia. ¿Cuántos beneficiarios se suman a esta? Es la segunda entrega aquí, ¿no? Esta es la segunda entrega. Se hizo una anterior de 20 personas y ahora tenemos una nueva entrega de aproximadamente 25 personas. En los cuales, tras un trabajo a quien agradezco, de la Secretaria de Gobierno en conjunto con la trabajadora social del municipio, se ha hecho un trabajo exhausto y, bueno, podemos complementar en base a los requisitos que nos piden del plan y que estos beneficiarios puedan acceder y bueno, puedan estar contentos de empezar a hacer esas obras tan ansiadas como puede ser un baño o una ampliación de una habitación. Hablando de la provincia, ¿fondos que se van a destinar a corto plazo a una obra de gas en la ciudad? Tenemos la tramitación de lo que es todo el Fondo de Desarrollo Urbano para este año. Estamos armando carpeta para poder hacer la ampliación del tendido de red de gas natural, que es una obra necesaria, fundamental, que muchos vecinos nos están solicitando, así que bueno, vamos a presentar. Nosotros tenemos 1.100.000 pesos y lo vamos a destinar a eso. Fue una obra importante lo del asfalto, pero también consideramos que el gas hay que estar. Entonces queremos ir cubriendo distintos sectores y bueno, vamos avanzando en medida de las necesidades que tiene los vecinos de General Roca. Hablaste del asfalto, falta poco también para concluir con las cuadras prometidas. Nos queda muy poco, nos quedan 3 cuadras, en donde ya se ha terminado también el suelo base con estabilizado, están completo, pero bueno, por cuestiones climáticas no se ha avanzado. Nos queda únicamente que la empresa coloque la carpeta de asfalto en caliente y ya estaríamos concluyendo lo que es la totalidad de las 10 cuadras que realmente nos habíamos planteado y que vamos a extender, vamos a hacer un poquito más. Venimos también trabajando con el tema en conjunto con la Cooperativa de Electricidad de General Roca, con Segro, con el tema cloacas para poder hacer la ampliación y regular las piletas. Y bueno, y con otras obras que realmente son de suma importancia, como el tema seguridad. Realmente venimos con una agenda bastante cargada, venimos trabajando para ver si podemos presentar un proyecto nacional al PRONURE por el tema de luces LED. Hay muchas cosas, esperemos que bueno, puedan salir, gestionarlas, vamos a gestionar, esperemos que bueno, se nos dé la posibilidad y podamos acceder. Hablamos mucho del Vida Digna, pero ¿cuál es la importancia de un plan como este? La importancia que tiene es que brinda soluciones a familias que no tienen acceso al crédito. Es decir, vos sabés muy bien que por ahí con una tarjeta de crédito o con un recibo de sueldo vos vas a un corralón de materiales y te pueden financiar los materiales. Si no tenés ni la tarjeta de crédito ni el recibo de sueldo, nadie te financia. El gobierno de Córdoba generó este programa de ayudas reintegrables que ya lleva más de 50.000 soluciones para que las familias puedan acceder a soluciones para refaccionar vivienda o para ampliarla. Muchas veces la multiplicación de la familia bajo un mismo techo hace que se produzcan situaciones de hacinamiento. Y esta es una herramienta que está funcionando muy bien. Yo les digo a todos, porque esta idea de ir a tomar mate a la casa de las familias nació en Marco Juárez. Cuando estuvimos en la Villa Argentina, una señora con mucho orgullo y con mucha dignidad me invitó. Tengo que ir porque está terminando ya la refacción y me dijo que la gente humilde no usa esta plata para comprarse una moto o para comprarse ropa, la usa para el destino que el Estado prevé y decide. Y eso a mí me llenó de orgullo y obviamente voy a cumplir con todas estas familias y recién, como veías, muchos vinieron a decirme que quieren que vaya cuando estén arreglando la casa porque seguramente muchas otras familias van a ver esto y van a acudir. El Estado tiene que estar presente cuando la familia por sí sola no puede resolver su problema. Tenemos hoy la posibilidad de estar aquí en Roca, como en otras localidades de toda la provincia, entregando este programa Vida Digna, que la verdad que es un programa muy útil y recibimos de parte de la gente una devolución muy favorable, de parte de los intendentes, quienes están cerca de la gente también. Por eso el gobernador Schiaretti pone un acento importante en este programa. Programa que charlábamos recién con Daniel. Tiene lo de solidario de que los que lo tienen deben cumplir para que a futuro otras familias puedan acceder. Este es un programa que tiene como objetivo o la construcción de una nueva habitación para aquellas familias en las cuales se encuentran hacinadas o la construcción de un baño en aquellas ocasiones donde no tenga este baño. Y por supuesto que aquí hay un control del Estado porque se entrega una primera cuota de 15.000 pesos, se la exige al beneficiario que
rinda o que demuestre que ha invertido en la obra para poder recibir los otros 15 mil pesos, que hacen un total de 30 mil pesos, que aporta este gobierno, que extiende la mano el gobierno de Córdoba para construir y llevar una solución a las familias, que es lo que nos interesa en sí, proteger el núcleo, que es la familia.